¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un tema interesante en el cual espero que te puedas ver reconocido si es que eres un niño o has sido un niño cristal. Los niños cristal hemos, y digo hemos porque yo soy uno de ellos, hemos venido sobre todo a reencarnarnos para ayudar en la evolución espiritual de la humanidad. La lluvia de estos niños, de nosotros, los niños cristal y niñas cristal, empezó a ocurrir sobre todo a partir de los años 60. Pero a partir del año 2000 y sobre todo del 2012, la lluvia del cielo de niños cristal se ha quintumultiplicado, dado la necesidad actual de la humanidad, de la Tierra. El fin de nosotros, los niños cristal, no es otro que, como digo, ayudar en el aspecto más profundo y espiritual a que la humanidad despierte y evolucione. Pero prefiero dejaros un pequeñito documental en el que os explique bien qué es un niño cristal y las características, por si tú eres un niño o niña cristal y todavía no te habías dado cuenta. Porque cuando uno es consciente de lo que es, puede caminar mejor su camino. Así que os dejo con este pequeñito documental sobre los niños cristal. Los niños cristal están entre los más conectados, los más comunicativos, cariñosos y mimosos, comparados con cualquier otro niño. Ellos tienen dones filosóficos y espirituales y despliegan un nivel sin precedentes de gentileza y sensibilidad a este mundo. Los niños cristal espontáneamente abrazan y cuidan a la gente que lo necesita. Es erróneo confundirlos con chicos autistas o que tienen problemas mentales. Pero, ¿cómo reconocer a un niño cristal? Para poder reconocer a un niño cristal o saber si tú mismo eres un niño cristal, fíjate en algunos de los síntomas más importantes. Los niños cristal evitan el conflicto y la confrontación. Hablan poco, pero con mucha profundidad. Poseen habilidades psíquicas paranormales. Poseen una gran capacidad afectiva. Les agrada pasar mucho tiempo solos. Perciben con facilidad el temor en su entorno inmediato. Pueden amplificar su propio temor y proyectarlo en el entorno. Evitan invocar el miedo. Poseen un bajo perfil. Suelen ser discretos y sumisos. Son positivos y serenos. Y solo piden lo necesario para sí mismos, pero no dudan siempre en exigir y luchar para que los demás no les falte de nada. Decir que los niños cristal son extremadamente sensibles a todo lo que les rodea: sonido, colores, emociones negativas, olores, comida, productos químicos, la ropa que visten, la violencia, la conciencia de grupo, las frecuencias electromagnéticas, destellos del sol. Si un niño cristal se encuentra en un entorno agresivo, desequilibrante, con oscilaciones energéticas considerables y emociones exageradas, tienden a huir de allí física o psíquicamente, ya que esas situaciones son insoportables para ellos. Los niños cristal son tan sensibles que son profundamente vulnerables. Por ese motivo, pueden desarrollar una personalidad aparentemente fuerte y agresiva que les protege del exterior. Necesitan pasar tiempo en soledad. No viven bien en grupos, pues pocos entienden su necesidad de estar solos. Cuando no se respeta su soledad, los niños cristal se desequilibran y pierden la conexión con su ser, que es la orientación que les mantiene unidos al todo, a la fuente, a Dios.
Los niños cristal deben entrar en comunión con la naturaleza y los elementos todo el tiempo que puedan, si es posible diariamente. El espíritu de la naturaleza les ayuda a equilibrarse y limpia las energías no armoniosas que les aturden profundamente. Las grandes ciudades, repletas de agresiones, ruidos, poluciones, energías agresivas y desequilibrios, son hogueras donde los niños cristal ven cómo su espíritu vulnerable se quema sin remedio. Cuando los niños cristal están en y con la naturaleza, esta les permite sentirse profundamente conectados a la esencia de la existencia. Les permite observar la belleza de la creación. Les permite sentirse plenos. Les permite agudizar los sentidos y llenar los pulmones de aire fresco o necesario para ellos, para subsistir. La palabra cristal viene de Cristo. Por ello, los niños cristal son niños pacificadores, que tienden a meterse hacia adentro, incluso desconectándose lo mejor que pueden de los humanos, haciéndolo lo mejor que pueden para sobrevivir en un mundo donde todavía no encajan. Parece ser que llevan 4 décadas o más encarnados preparando el camino del cambio, el cambio de este mundo. Los niños cristal simplemente no entienden la inhumanidad del hombre hacia el hombre, la guerra, la avaricia, la codicia, y por ello pueden sentirse fácilmente abrumados. Los niños cristal acostumbran a llorar cuando ven imágenes insensibles que los medios lanzan de un mundo donde reina el caos en muchas ocasiones, y lloran cuando las escenas emocionales aparecen en cualquier lugar. Los niños cristal sienten que el planeta Tierra podría ser un lugar extraordinario, pero se dan cuenta que el exagerado ego humano está acabando con la madre Tierra. Los niños cristal no comprenden las guerras, ni las violencias, ni los asesinatos, ni las agresiones, la codicia, el hambre, la miseria, la crueldad, la mentira, el poder de los políticos, la vulgaridad, el dolor, la falta de respeto, la falta de educación. Los niños cristal simplemente no comprenden cómo el ser humano puede ser todavía tan primitivo y encima creerse el ser más inteligente y único existente del universo. Los niños cristal siempre mantienen el amor de las relaciones en sus corazones, porque para ellos los seres humanos son muy importantes y los que se han relacionado con ellos, su gente más cercana, son verdaderamente más importantes. Los niños cristal conocen sin duda el amor verdadero. Saben que existe porque lo han experimentado en otras dimensiones, allí de donde vienen. No comprenden el amor por conveniencia, ni el amor por miedo, ni el amor por soledad, ni el amor por no responsabilizarse de uno mismo, ni el amor por conseguir algo a cambio, ni el amor por vivir cómodamente, ni el amor por hacer algo. Para los niños cristal, el amor lo es todo. Es el único camino de entenderse y compartir. Es el único camino de aprender y respetarse. Es el único camino de existir. Y es el futuro de la humanidad, el amor. Si no mantienen los niños cristal relaciones de amor verdadero, prefieren vivir en soledad, dejando que la llama del amor se consuma. Cuando un niño cristal te mira, es como si hubiera penetrado dentro de tu alma. No es como si el que penetra dentro de tu alma de una forma muy superficial. No, los niños cristal lo hacen de una forma tan profunda que te pueden incluso sorprender o asustar un poquito. Los niños cristal realmente necesitan muy poco en su vida. Han aprendido a ser felices con poco. Siempre piensan en dar a los demás. Y si tienen algo ellos, siempre piensan en dárselo a otro que lo necesite más. Los niños cristal sienten un amor profundo por los niños, los desválidos y los animales.
tienen una forma extraordinaria de conectar con las criaturas de la creación. Ellos están plenamente seguros de que los animales son seres espirituales, energéticos, como ellos, y por tanto merecen tanto respeto como cualquier ser existente en la Tierra. Cuando los niños cristal toman conciencia de esto, son incapaces de comer alimentos que sean el fruto de haber hecho sufrir animales para ser comidos. Por ello, la gran mayoría, si no todos, suelen acabar siendo veganos o vegetarianos. El agua es muy beneficiosa para limpiar y calmar a los niños cristal. Los baños, las duchas, las cascadas, las fuentes, lugares con agua y arena. Ellos necesitan el contacto con el agua tanto como el aire que respiran. En ocasiones son verdaderos peces nadando en el agua y se sienten muy armonizados en ella. Si no pueden estar en contacto con el agua, se desesperan y pierden su equilibrio. Los niños cristal requieren ropas cómodas, ropas que suelen elegir ellos, los colores y sobre todo que sean de fibras naturales. Más allá de la moda, ellos necesitan vestirse con ropas que sean armónicas con su piel y que les hagan sentir cómodos. Los niños cristal son extremadamente empáticos, hasta el punto de saber lo que uno está pensando o sintiendo. Para ellos, saber y sentir lo del otro es tan fácil como sentir y saber lo que hay en su corazón. Los niños cristal tienen una capacidad intuitiva extrema, muy superior a la mayoría, y la utilizan sabiamente, es decir, sin necesidad de decirlo ni de decir a nadie que saben lo que están pensando o sintiendo. Los niños cristal pueden ser personas de muy pocas palabras, pero todo el mundo escucha cuando tranquilamente expresan su sabiduría con humildad. Sin embargo, los niños cristal no darán consejo sin que se les haya pedido nunca que lo hagan, y por tanto nunca van a interferir en el libre albedrío del ser humano. Ellos no necesitan del ego para expresar su conocimiento, pues es algo implícito, algo que está en ellos. Son sabios porque lo son, no porque lo dicen. Y por ello muchas veces prefieren callar, escuchar y observar antes de entrar en luchas de ego con los demás, lo cual aparentemente puede parecer que no tienen conocimiento o idea sobre lo que están hablando, y realmente lo que están demostrando es humildad. Bueno, pues después de haber escuchado este pequeño documental, espero que te hayas podido reconocer como un niño o niña cristal y que empieces a ser consciente de que has venido aquí a cumplir una misión muy importante, que es ayudar a la evolución espiritual de este mundo. Bueno, pues me despido de vosotros, pero no antes sin no recordaros que estamos a día 14. Y este viernes es el último día para postular para el curso online, tercera promoción del curso online, Sana y transforma tu vida con los códigos sagrados de Ezaquiel, los códigos sagrados que él me dio en el 2016, en el cual podrás tenerlos activos, pero además en este curso, para tener activos esos códigos, antes vas a tener que aprender y practicar muchas más cosas, como saber cómo callar la voz del ego. Vas a tener que saber también qué son los chakras, qué es la transmutación, qué es el reiki, qué son las flores de Bach, las emociones, la biodescodificación y mucho más. Un curso que cuando lo termines recibirás un diploma acreditativo del Centro Lajas Internacional. Un curso que cuesta 300 euros, pero puedes ahorrarte 50 euros si escribes ya hoy para postular para el curso. Y además te llevarás un regalito. albertolajas@gmail.com. Gracias, 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 y nos vemos en el próximo vídeo.